partes. La muerte de Tuti fue terrible para todo el grupo. María Cristina estaba deprimida, decepcionada. Pero llega mami, la mamá de Tuti. Pide hablar con ella y le dice, no puedes abandonar la fundación. Nos ha dolido mucho la muerte de Tuti. En el velorio de Tuti hay una crítica a los medios de comunicación, que cuando una madre ha perdido un hijo, no importa que sea delincuente o no, es su hijo, le preguntan cómo se siente, cómo se va a sentir una madre que ha perdido a su hijo. Ese es el dolor más profundo, porque toda madre espera que su hijo la sobreviva. Cuando mami llega donde María Cristina, le dice, tenemos sangre invertida. No puedes, bajo ningún concepto, abandonar la fundación. Y las dos, María Cristina recapacita y le dice, no lo haré. Y las dos mujeres se abrazan. Dos mujeres distintas. Una de clase media alta, una de extrema pobreza. Pero unidas por el deseo de mejorar la situación de un país que se hunde en la delincuencia, donde sus hijos mueren antes de los 20 años, donde tienen tres destinos, la cárcel, el hospital o el cementerio. Mami quería cambiar esa realidad y María Cristina también. Pero hay un encuentro entre María Cristina y Miguel que la desconcierta totalmente. Miguel le confiesa que él mandó a matar a Tuti. María Cristina queda asombrada, pero lo comprende. Ella misma iba a cometer un acto de homicidio, cegada por el odio. ¿Qué iba a sacar ella con denunciar a Miguel? Además, la pandilla lo hubiera matado. Miguel no tuvo ni que pagarle, porque son abatidos por la policía. De todas formas lo hubieran matado. Pero María Cristina le pone una penitencia. Trabajar en la fundación, en economía familiar, dando clases. Ya Miguel estaba retirado, su única hija muerta. Al principio le costó mucho. Cuando fue escuchando la historia de los jóvenes, fue comprendiendo esa situación tan terrible. Y una mañana le dice a María Cristina, Tuti me perdonó. Soñé con Tuti que me abrazaba y me decía, yo te perdono. María Cristina se conmueve mucho y le dice, amigo, Tuti has perdonado. Dice, pero soñé que Tuti me decía que la hermanita de él estaba aquí. Dice, no te lo dije, pero aquí está. Se está entrenando en economía familiar. Bueno, después de toda esa novela, vienen anécdotas. Uno de los chicos que leyó la novela me dijo que él no estaba en pandilla, pero él le hacía trabajos de mula, le llevaba droga. Y él le dijo, no quiero la suerte de Roberto por el buen camino. Y el hombre de la pandilla dice, ¿pero cómo? Y le va explicando la novela. Dice, yo no he matado a nadie, yo puedo mejorar mi vida, retomar el buen camino. Y el hombre lo deja ir, porque el hombre lo lee y le dice, ¿tú sabes por qué perdono a la escritora? Porque hace que todo el mundo quiera a Tuti y llore la muerte de Tuti. Pasa esto, el profesor Ricardo Arturo Ríos Torre hace un círculo de lectura donde hay 17 jóvenes, homicidas, secuestradores, de todo tipo, pero delincuentes juveniles. Pero había un chico en particular que estuvo en el momento equivocado, a la hora equivocada, y lo implican en un homicidio. Ese era el líder. Yo le pido permiso a la ministra y a la viceministra para que ellos presenten la novela. Cuando yo les dije, pónganse el orgullo del baúl, llegaron muy bien vestidos. Dice, vamos a ser waiter, camarero. Digo, no, usted es mi comité de protocolo. Ellos iban recibiendo a las personas, las sentaban,
Y una de las señoras me dice a mí, ¿de qué colegio son estos chicos? Digo, del centro de cumplimiento. Dice, ¿qué escuela es esa? Digo, el antiguo tutelar de menores. Dice, ¡nos van a robar! Yo nada más que la miré, digo, ellos están rehabilitados. Cuando el chico que va a presentar la novela se para, habían como 200 personas, dice, a los representativos de la sociedad que está esta noche en la novela, la presentación de la novela Roberto por el buen camino, yo quiero pedirle perdón. Perdón, perdón por todo lo que hemos hecho. Pero tenemos el firme deseo de mejorar, porque Roberto nos ha enseñado a respetar nuestra vida y las de los demás. ¿Saben quién era la que más lloraba? La señora que dijo que les iban a robar. La gente prejuzga, pero de esos 17 chicos, 16 no regresaron a prisión. Uno sí por motivos de venganza, que si no se les da la oportunidad a estos chicos de rehabilitarse, yo prefiero que la motivación sea el amor, pero si la motivación no es el amor, que sea como el que compra seguridad. Porque ese chico que tú salvas de la delincuencia no te va a dar, no te va a disparar ni te va a dar una puñalada. Yo prefiero que la motivación sea la solidaridad y el amor. Pero si no, hazlo por tu vida. Porque si el país sigue inmerso en estos niveles de violencia, de delincuencia, en juvenil, delincuencia de adulto, ¿a dónde vamos a ir a parar? Esta novela ha sido la preferida, la novela más vendida de todos los tiempos en Panamá. Roberto por el buen camino. La que más quieren los chicos. Y los chicos me pidieron a mí, escritora, usted tiene que continuar esta novela. Toda la feria, usted continúa las novelas políticas, ¿por qué usted no continúa esta? Y yo los complací. El año pasado, un mes antes de la pandemia, salió la continuación, 20 años después. Todo lo que pasa en la fundación Roberto por el buen camino durante 20 años. ¿Usted quiere saber y seguir con el anecdotario de mis novelas? Dele clic a la campanita, suscríbase a mi canal y YouTube le va a mandar una alerta cada vez que haya un conversatorio o que haya un estreno, porque estos videos salen viernes, sábado, domingo a las 6:30 en estreno, en vivo. Posteriormente, si usted no tiene tiempo, los puede ver. Me despido del anecdotario de Roberto por el buen camino con un fuerte abrazo.